¿Qué onda, qué onda, qué onda, bandita? Aquí con el siguiente capítulo de la serie Minecraft sin mods. Bueno, ya lo pensé y ya no voy a regresar a la mina por un buen rato para evitar aburrirlos. Ahorita que ya tengo algunas de las cosas que necesito, me voy a ir a perder completamente. A ver a dónde chingados llego, ¿no? Me voy a ir a perder, me voy a ir a pasear y voy a buscar animales. Sí, yo creo que es lo que voy a hacer en el capítulo de hoy. Voy a ir a buscar animales para... Hay que comer porque me estoy muriendo de hambre. Voy a ir a buscar animales para poder ahora sí hacer mi pequeña granjita, ¿no? Aquí ya tengo algo más de iron. Muy bien. Va para adentro. ¿Qué me voy a llevar? Me voy a llevar los palos. Esto, la piedra la voy a dejar. Porque yo creo que ya en un par de capítulos más ya voy a empezar a trabajar en mi casa. Una casa grandota y bonita. Los huesos, los huesos, los huesos los dejo. A ver. Voy a llevar las semillas. Y me voy a llevar trigo. Porque para traer a los animales necesito trigo. Y me voy a llevar bastante madera. Porque sí voy a necesitar madera. Ok, vamos a ver. Esta madre ya tuvo que haberse hecho. Vamos a poner el... Ok. Y vamos a regresar esto acá, ¿no? Espada, el pico también me lo voy a llevar. La piedra yo creo que la voy a dejar. Así, así. Ok, perfecto. Uah, tenía que hacer. ¿Por qué se me hace de noche justo ahora? No corras, cobarde. Oh, perfecto. Ya se ve bastante bien el cultivo. Ya se ve decente, ya se ve decente. Así que... Pues vamos a tomarlo, ¿no? Vamos a tomarlo. Y... Volvemos a plantar semillas y todo. Tarararán. Ay, no sé qué haya sido eso. No sé qué haya sido eso, pero bueno. Esto no creció. Vamos a ver. Ya que el pico de momento no lo voy a necesitar. Vamos a ir dejando así, 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 así. Muy... Muy bien. Las que no hayan crecido aún las voy a dejar. Y las que ya estén decentemente grandes. Sí, porque también para irme a perder necesito comida. No me voy a ir a perder sin comida, ¿están de acuerdo? Agachado, 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 agachado. Ahí está, perfecto. Vamos a plantar. Evitando maltratar la tierra. Por cierto, una vez más, infinitas gracias a todos, a todos, a todos, a todos. El canal está a punto de llegar a sus 1000 reproducciones. Muchas, muchas gracias a todos aquellos que están suscritos y aquellos que no están suscritos. Les agradezco infinitamente porque, bueno, la verdad es que ustedes me son inspiración a seguir haciendo esto, a seguir con este pequeño proyecto. Muchas gracias, estamos a punto de llegar a las 1000 reproducciones. Espero que sí lleguemos. Y una vez más, pues muchas gracias, ¿no? Vamos a ver, vamos a continuar. Chuchuchu. Perfecto, ya con eso ya tengo 54 de trigo, ya puedo hacer bastante pan para irme a perder por bastante tiempo. No sé. Si va a ser necesario perderme por mucho, mucho, mucho tiempo, porque la verdad es que no creo que sea tan necesario irse tan, tan lejos. Pero bueno, ahorita lo primordial es conseguir animales, ¿no? También de ser posible, conseguir algunos lobos compañeros, amigos, hermanos, carnales.
para, ahora sí, ¿no? Sin miedo y con valor aventurarme al infierno. Porque sí quiero ir al infierno. Porque bueno, ya ustedes sabrán que se necesita para hacer las pociones. Y muchas cosas de alquimia, ¿no? Muy, muy necesario el infierno. Entonces, también necesito ir, ¿no? Armar la obsidiana, el portal y todo lo demás. Vamos a ver. No me puedo ir así. No me puedo ir de noche. Me tengo que ir de día. Y ya conforme vaya viendo que se está haciendo de noche, bueno, poner algunas velas o qué sé yo. Pero así de noche no me puedo ir porque es muerte segura. Entonces, mientras se hace de día. Vamos a ver. ¿Dónde podría ser mi ganado? ¿Lo haré aquí o lo haré allá atrás? Yo creo que aquí, ¿no? Mientras vamos limpiando esto. Vamos limpiando. Y lo voy a hacer en esta parte de aquí. Así para que quede más o menos grande. Sí, es buena idea. La verdad es que no se me hace tan mala idea. Así que vamos a limpiar estas cosas. Sirve que a ver si encuentro alguna manzanita por ahí. Ya que tengo oro, ya puedo hacer manzanas doradas. Porque me tuve que comer las otras, que ya me estaba muriendo. Vamos a ver. Aquí, aquí, acá. Más retoños. Así me gusta. No me voy a quedar sin madera, mínimo. A ver. Ya no tengo casco. Tampoco. Ah, una manzana. Excelente. Tampoco tengo. Ya no tengo casco. ¡Wow! Mi pregunta es, ¿qué pasó con mi skin? Supongo que nunca lo sabremos. En fin. Ay, vamos a ver. La mesa de crafteo. Semillas ya tengo para regalar también, ¿eh? A ver. Ahí. Y vamos a agarrar. Y no tengo palos. No tengo palos. Así que vamos a agarrar así, así. Vamos a continuar con esto, ¿no? Acá. Ok, perfecto. Vamos a seguir limpiando, limpiando, limpiando. Yo creo que no la voy a hacer tan grandototota para que quede más o menos decente. Ay, 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 ay. El cubo limpiador. ¿Tengo tierra? Creo que sí tengo bastante tierra. Hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Vamos a ver. A partir de aquí. Ok. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, no creo que necesite ser tan grande. Pero bueno. Creo que sí tenía tierra. Así que vamos por tierra. Ah, sí, aquí hay. Aquí hay, perfecto. Mientras espero a que se haga de día, porque en serio, la cama sí es súper necesaria. Oye, ¿qué pasó con mi skin? Me voy a enojar, ¿eh? Ya lo resolveré después. Vamos a ver. Hasta ahí. Hasta acá. Yo creo que de tamaño lo voy a hacer
Por aquí, ¿no? Okay, no, esta no. Ah, carajo. Aquí. Monstruo el constructor. Así. Así. Okay. Acá tengo otro. Así. Ahí está. Perfectísimo, ya está amaneciendo. Ya que veo que no tengo casco, creo que tendré que armarme uno. De por sí ahí tengo bastante iron, entonces no hay tanta bronca con ello, ¿no? Vamos a ver. Ah, aquí estás. Aquí estás. Véngase para acá. Lo ponemos. Ahí está. Dejamos el iron. Dejamos la tierra porque ya terminé de armar lo que estaba armando. La manzana sí me la voy a llevar por si llega a ser necesario. Vamos a ver. Así. Creo que la manzana de oro era así. Rodeándola. Ah, sí, así, perfecto. Cuando sea necesaria, la usaré. De momento, las semillas sí, dije que me las llevaba. El trigo me lo llevo. Los retoños, yo creo que los voy a dejar. Torchas, parece ser que nada más tengo una. No, yo creo que sí me voy a llevar un stack de piedras completo, por si llega a ser necesario. La madera, los palos, el hacha. La pala no estoy muy seguro de necesitarla, pero sí, me la llevo. La cubeta, la cubeta, la cubeta, no, la cubeta la voy a dejar. Y creo que de momento está bien. Vamos por animales. Que ya va siendo hora. Ya va siendo hora de conseguir animales para mi uso personal. Y aquí voy a hacer el ganado. Vamos, andando. La brújula la traigo. Yo bien idiota la guardé igual y... No, sí, aquí está. Voy a poner acá. Vamos a ver. Aquí tengo que hacer una especie de puente para que los chingados animales pasen. Ah, desde el primer capítulo aquí suena zombie, así que me vale un cacahuate. Me vale madre. Así, así, así. Perfecto. Y lo voy a hacer de tamaño así. Así. Muy bien. Idiota. Ok. Hasta ahí. Así para no estar gastando tanta piedra. Ok. Y así. Ahí los animales ya deberían de pasar. Técnicamente, ¿no? Vamos a ver, aquí tengo muchos pollos, así que no, no quiero pollos, no quiero hacer la pollería aún. Lo que quiero son ovejas. Así que vamos a perdernos. Vamos a perdernos en busca de ovejas.
Al camino voy. Voy a llevar las flores porque una, son adorno y dos, pueden ser pintura para hacer lana de colores. Allá hay lobos, pero no traigo chuletas. Entonces, de momento no. Vamos a caminar hacia donde nos lleve. Hacia donde nos lleve el destino. Aquí también es una zona bastante agradable para hacer mi casa. Para hacer mi casucha. La calabaza. Me la voy a llevar porque es iluminación. Vamos a ver más pollos, agua. No, 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 no. Qué bueno que la noche no duró tanto. Eso fue bueno. Animales, animales. Ni vacas, ni nada. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy en Poyolania. ¡Oh, vacas! ¡Excelente! ¡Oh, y ovejas! Muy, muy bien. Muy bien. No estaban tan lejos, ¿eh? No estaban tan lejos. Creo que estos eran con este. A ver. Sí, parece que sí. Vengan, vengan, vengan. Vengan, 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 animales. Vengan. Me voy a llevar una chingo de animales. Aquí, aquí. Ah, es lo que me molesta, que los animales son una bola de idiotas. Vengan, ey, ey, vengan, vengan. Vengan con papá. Dos vacas, tres ovejas, ok. Los pollos los atraía con semillas, así que de momento no hay bronca. A ver, según la brújula, mi casa está para allá. ¿Sí me están siguiendo estos güeyes o...? ¡Ey! ¡Ey! ¡Pinches lobos! ¡No se estén comiendo a mis ovejas! Vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Sí, con dos y dos. Con dos y dos. Ya después las pongo cachondas y las apareo. ¡Yay! Vengan, 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 vengan. ¡Ey! Tú también, tú también. Ven, ven, ven. ¡Ey! ¡Ey! Ok. Vengan, vengan. ¡Ay! ¿Dónde me caí? Ok. Ok. De momento con dos y dos me parece bien. Que me da flojera estarlas guiando. Animales tontos. Tampoco me voy a ir con tantísima prisa. Vámonos con calma, ¿no? Ok. Animales torpes, torpes, torpes animales. Ups, la cagué. La cagué, la cagué, la cagué. A ver. Sí, toda... Sí. Perfecto. Creo que sí voy a tener que estar viendo para atrás y voltear de vez en cuando. Ajá. Se ven recagados ahí siguiendo. Arriba, 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 arriba. Ah, sí. Ok, vengan, 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 vengan. Ok. Ey, 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 ey. Ah.
Ok, tú. Vengan, vengan. Ok. Esto es más difícil de lo que parece. Para acá, sigan a papi. Sigan a papi monstruo. Yo creo que sí le voy a hacer como en los capítulos anteriores. Voy a cortar. Cuando tenga todos los animales allá, ya continúo. Porque si no, es una aburrida tremenda. No para mí, para ustedes. Necesito vacas, necesito puercos, necesito pollos, ovejas. Y creo que esos son los animales indispensables. Los lobos no lo son tanto. Que sí son importantes, pero no son indispensables. A ver, no me voy a llevar a caer. Es para acá. Es para acá, es para acá. Aquí está el paso este improvisado que hice para animales. Ahí, ahí, ahí está. Vengan, vengan, vengan. Ok, llego a la conclusión de que las ovejas son unas idiotas. A ver. Bueno. Vamos a ver. Traigo pala, dime que sí. Perfecto. Vamos a ver. No, esas ya se van a quedar ahí. A ver, arena trabajada. Ya se me hizo de noche. Bueno, ya vieron cómo voy a estar trayendo a los animales. Así que yo creo que para el siguiente capítulo vamos a continuar con esta búsqueda. Esta búsqueda de estúpidos animales. Pero yo creo que ya no le voy a hacer como le estoy haciendo. Sí voy a cortar el video porque de lo contrario, bueno, las aburridas se las llevan ustedes. Y tampoco quiero eso, ¿no? No quiero que se aburran. Ya que quiero que los videos sean lo más divertidos posibles, ¿no? Estoy seguro que se va a llenar de monstruos ahí. Así que vamos a ver. Muy bien. Nada más vamos a construirles la casa, estos güeyes. Voy a poner la mesa de crafteo aquí. Ok. Y vamos a empezar a trabajar con la madera. Con la madera, con la madera. Ok. Sí. Ah, no, pero es con palos, ¿no? Creo que sí era con palos. Ahí está. Vamos a ver. Era así, así y así. No, esas son escaleras. ¿Cómo eran? ¿Así? Ok, sí. Sí, así. Ay, ay, a ver, así. 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 A ver, así. Tengan. Así. Perfecto. Y vamos a hacer estos también. Así. Ok. Ok. No me va a alcanzar, pero bueno. Vamos a empezar a hacerla, ¿no? La casa para los animales, así. Ok. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por ahí no creo que pasen, ¿no? También para evitar estar gastando.
Así. Ok, ya me las gasté todas. Oh, ¿tengo madera aún? Sí, sí tengo. Vamos a ver. Los procesamos todos, todos, todos de una vez. Yo creo que con eso tiene que alcanzar, porque tiene que alcanzar. Aquí y acá. Aquí, ahí, acá, acá y acá. Así, así, así y así. Ok. Es mejor que sobren a que falte, ¿no? Vamos a seguir. Su casa de mis animalitos. Ok, ¿y ahora cómo me salgo? Ajaja. Era planeado todo para que el zombie no se metiera. Aquí tengo y aquí tengo. Ok. Sí, todo era planeado, era para que este zombie no se metiera. Toma, zombie. Toma, zombie. Toma, 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 toma. Ah, mira, más listo. Como creo que ya no tengo madera. No, sí, todavía hay, ¿no? Madera sobra. A ver. Era así. Así y así. ¿Cómo que? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿A qué horas? ¿Dónde? No me estén asustando. Ahí está. Pues bueno, bandita, ya tengo el corral y ya tengo algunos animales allá. Así que yo creo que en el próximo capítulo ya los verán allá adentro, a los cabrones. También es posible que vean ya todos los animales allá adentro, a todos, bueno, no a todos, sino a los que encontré. Si llego a encontrar algún otro, yo lo voy a traer, y ya lo voy a mostrar ahí, ¿no? Para que, bueno, lo interesante llegue más rápido, más rápidamente, y evitar aburrirnos. De momento yo creo que esto sería todo en el capítulo de la serie de Minecraft sin mods. Creo que era el capítulo 8. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!